A TV UFRJ tem o prazer de iniciar a conferência As geografias como fontes históricas no estudo da Alta Idade Média, com a professora Maria Isabel Velasque Soriano. A professora Velasque Soriano é doutora em filologia clássica pela Universidade Complutense de Madrid e é professora catedrática da mesma instituição, na qual leciona aos cursos de filologia clássica de graduação, pós-graduação e de licenciatura. A professora tem vasta experiência em cargos de gestão vinculados à mesma instituição no âmbito do departamento de filologia, na coordenação de periódicos como a Espanha epigráfica e de arquivos, como o Arquivo epigráfico de Espanha. Além disso, atuou em relevantes comitês científicos espanhóis e recebeu importantes prêmios e distinções científicas nacionais. Dentre os diversos temas de sua preferência, podemos destacar o estudo do latim vulgar e medieval, da epigrafia e da paleografia latina. De textos técnicos científicos latinos e de textos históricos e literários do período visigodo. As pesquisas se associaram a diversas publicações de relevância, dentre obras autorais e edições críticas. Destacamos aqui o livro A Literatura Geográfica: Pressupostos Básicos e Aproximação às Suas Manifestações na Espanha Visigoda, de 2007, cuja temática se relaciona mais diretamente ao objeto dessa conferência. A proposta é que a professora faça uma apresentação de cerca de 40 minutos sobre o tema e, em seguida, responda algumas perguntas da audiência. Se possível, peço-lhes que incluam as perguntas em português e espanhol para facilitar a compreensão. Lembramos aqueles que estão assistindo à conferência ao vivo e que desejarem receber os certificados, que incluiremos, em três ocasiões, a lista de presença em nosso chat. Solicitamos que, em cada ocasião, preencham um o formulário e o um enviem pelo Forbes. Em nome da audiência que nos acompanha, da coordenação do PEN e da equipe da TV PEN, agradeço a professora Velasco Soriano e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, professora. Obrigada. É um placer. Buenas tardes. É um placer para mim estar aqui e um honor. E espero que les voy a falar de las de... geografías como fuentes históricas no estudio da alta edad média. Espero que. Bueno, pues eh, suscitar su interés por un tema que, que me es muy muy grato y muy muy querido. Eh, el próximo, el... deberíamos de empezar sencillamente porque es la geografía. La geografía es o el estudio de los santos, su historia, su culto, las leyendas, etcétera, o bien qué es lo que nos interesa. Un género agiográfico, es decir, el conjunto de obras de literatura y cultura cristiana cuya temática fundamental es la vida de los mártires y de los santos. Se habla, por tanto, de un género propiamente agiográfico que tiene que ver mucho con la historia e incluso se puede decir... Que está vinculado o derivado de la propia historia, una vez que eh, esa historia, historiografía latina, se convierte en una historiografía cristiana. Y lo mismo cabe decir de la parte eh, griega. Porque debemos decir que las primeras obras hagiográficas se escriben en griego, el mundo, las vidas, sobre todo de los, de los mártires. Y luego de aquí pasará a Occidente y se empezarán a escribir en latín. Aunque básicamente podemos hablar de actas de mártires, de pasiones o de vidas, hay otros muchos géneros que se van desarrollando a lo largo de los siglos. Por ejemplo, biografías concretas, traslaciones, milagros, invenciones, invenciones en el sentido de hallazgos de cuerpos, hallazgos de cadáveres, de mártires, etc. Pero también es verdad que a veces tenemos... Y, um, Obras de carácter histórico, de, de otro tipo de género literario, que están impregnadas de elementos eh, que podríamos calificar de geográficos en el sentido de elementos, por ejemplo, milagrosos. Quiero recordar aquí que una obra como la Historia Gotorum de, de Isidoro de Sevilla, que deberíamos llamar mejor de origine Gotorum, comporta en algunos textos obras o eh, efectos milagrosos que suceden como consecuencia de eh, ciertas intervenciones divinas. Y eso lo recoge Isidoro de Sevilla a veces justificando ciertos males o ciertos sucesos. En la crónica de Idacio también hay elementos que podemos considerar de tipo agiográfico. Es decir, que la, el género literario tiene unos formatos muy particulares, pero también impregna otros géneros literarios. El fin de una obra agiográfica, de toda obra agiográfica, es la de perpetuar la memoria de los santos es la difusión también del culto de esos santos y la edificación de los lectores. El agiógrafo trata de transmitir a su público una versión verosímil de unos acontecimientos que todo el mundo quiere creer, quiere escuchar y quiere creer. Y la finalidad fundamental del agiógrafo es... Como tienen ahí escrito docere, delectare, flectere, es decir, enseñar, uh, complacer o, o, o entretener y uh, persuadir. Y esto es, esta es la finalidad fundamental de un geógrafo. Próxima, por favor. Deleuze, hace ya muchos años, clasificó las eh, principales actas y pasiones de los mártires, que son las primeras obras hagiográficas, en seis tipos, que van desde las actas oficiales en los procesos judiciales, apenas conservamos nada, como la, las actas de los mártires estilitanos o la pasión de Cipriano, Ah, hasta las eh, leyendas y novelas, es decir, eh, invenciones absolutas de fantasías, de santos que no han existido nunca y de elementos absolutamente falsificados. Pero en, desde las actas a los mártires hasta esas novelas absolutamente ficticias, hay una larga trayectoria de diferentes géneros agiográficos que eh, tienen diferentes grados de veracidad y de similitud. Eh, no me voy a entretener en ellas, las tienen ahí para que vean un poco qué tipo de eh, clasificaciones se pueden establecer. El siguiente, por favor. Próxima, por favor. Bien. Uno de los hechos fundamentales también de la, del relato geográfico y que va eh, increciendo en, en época eh, cristiana, en, sobre todo en Occidente, es eh, que la difusión del culto hace, eh, es importante porque los santos y los mártires, sobre todo los mártires, llegan a ser auténticos. Protagonistas en la vida de las sociedades, es decir, se convierten en los patronos de las ciudades y de las comunidades. Fíjense, por ejemplo, en el texto de Prudencio del Peristéfano, el Himno a los Mártires, que le dedica a Fructuoso de Tarragona, el obispo eh, eh, ejecutado en el, en el Anfiteatro de Tarragona. Algún día llegará el momento, al desplomarse el mundo, en que a ti Tarragona, fructuoso, te librará de duro tormento protegiéndote del fuego. Y es verdad que se crean auténticos iconos de las ciudades y las ciudades cristianas, digamos, que se sienten protegidas por sus mártires o por sus santos. Quizá el santo más famoso de toda Europa es San Martín de Tours, ¿eh? como saben, donde además la topografía de un montón de, de ciudades y de pueblos eh, se refieren a, a, a San Martín. ¿no? En España, por ejemplo, la Catedral de San Martín de Oviedo dedicada a San Martín no es San Martín de Braga, es a Martín de Tours. En España hay muchos pueblos, San Martín de Valdeiglesias, Turienzo, etcétera, que son pueblos cuyo nombre está derivado de San Martín de Tours. Y les he puesto unas sencillas imágenes de algunas eh, santas mártires que son muy famosas, Eulalia de Mérida, de la que luego hablaré, Eulalia de Barcelona, las santas Justa y Rufina en Sevilla y Leocadia de Toledo, porque se convierten en los símbolos y en las protectoras de esas ciudades. Es verdad que Ulalia de Barcelona probablemente no existió nunca. Es una transmisión del mito de, de, vamos, de la leyenda de Eulalia de Mérida, que sí es un personaje histórico, pero trasladada su historia a, a Barcelona. Eh, la próxima, por favor. Bien, las geografías tardoantiguas, cuando ya y lo dice Isidoro de Sevilla, se acaba la persecución cristiana y en los... Deja de haber mártires, deja de haber, por tanto, ese foco de, eh, de imitación o de eh, referencia ¿no? para los cristianos, para los fieles. Y se sustituyen los mártires por los nuevos tipos de santos, es decir, esos santos que no sufren el martirio pero que su vida de abnegación y de renuncia les hace equiparables a los mártires. Por ejemplo, el texto que tienen ahí de Isidoro de Sevilla. Hay dos clases de martirio, uno en el sufrimiento abierto, otro en la virtud escondida del espíritu, pues muchos al soportar las asechanzas del enemigo, y resistir a todos los deseos carnales, y porque se inmolaron de corazón ante Dios Omnipotente, se convirtieron en mártires en tiempo de paz, quienes incluso si en el tiempo de la persecución existiera aún, habrían podido ser mártires. Bien, ¿y quiénes son estos santos que ahora... Van a generar la nueva literatura agiográfica en la antigüedad tardía, sobre todo a partir del siglo IV y V. Próxima, por favor. Bueno, los llamados sancti, los que Holy men en palabras de Brown o aquellos que tienen la llamada duplex vía de Leonardi. Unos vidas de santos que Podemos ver perfectamente tipificados en el género literario de la geografía. Son eremitas, monjes, abades, muchos de ellos luego obispos. Son hombres virtuosos, humildes, pero enérgicos, resolutivos. Son líderes sociales, protectores de las ciudades, protectores de los humildes y de los desamparados. Eh, son evergetas, es decir, gente que tiene una labor de munificencia sobre las comunidades ¿eh? construcciones eh, o fundaciones monásticas eh, construcciones de iglesias etcétera y desde luego obra milagros a veces las primeras literaturas geográficas después de muertos pero también en vida como ya ocurre por ejemplo en la vida de martín de tour de la, de, 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 de ya de eh, de los primeros de sulpicio severo y luego de venancio fortunato y otros autores. en este sentido yo me voy a fijar eh, próxima por favor en las eh, vidas agiográficas de la hispania visigoda. el título de esta conferencia es las hagiografías como fuente histórica y la pregunta es precisamente esta. Las bitas geográficas pueden ser utilizadas como fuente histórica cuando estamos ante una obra literaria, ante un género literario cuya intención es dar versiones verosímiles, sinceras. Pero el que sea sincero no quiere decir que sea cierto, que sea verdadero, que haya ocurrido de verdad. Entonces, vamos a ver en qué medida este género literario agiográfico puede ser tenido en cuenta como fuente histórica. Se da la circunstancia de que las obras que son características de la Hispania visigoda tienen un alto valor historiográfico. La primera, cronológicamente, es la vita. Belpasio de Sideri, es decir, la vida de Didier de Bien, el obispo de Siderio, que es extraño porque es un obispo no hispano, es del mundo merovingio, es bien en Francia, y que es ajusticiado, es ex, eh, ejecutado, murió lapidado por orden de eh, Teodorico II y de eh, y de eh, su abuela Brunequilda. es muy extraño porque es un, un santo que no tiene culto en España y si se que por ejemplo eh, fue el que mandó construir o reconstruir la basílica de Santa Leocadia en Toledo eh, podía haber escrito una geografía de cualquier santo hispano y va a, a escribir una de un santo extranjero. ¿Por qué? Pues yo creo que porque aquí, eh, próxima, por favor, porque aquí el, la, la cuestión está en los intereses del propio rey Sisebuto, que probablemente... Probablemente lo que le interesa es por un lado un cierto acercamiento a Clotario, que es así, el que ha mandado a Clotario primero, que es el que ha mandado, perdón, Clotario II, que es el que ha mandado ejecutar a eh, Teodorico II y a Brune Kilda un cierto aproximación entre el mundo visigodo y el mundo franco o merovingio, cuyas eh, relaciones familiares y políticas habían pasado por muchos altibajos. Re, quiero recordar que Brunequilda era hija de Atanagildo y Gosvinta, era una princesa visigoda, pero que eh, va a, 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 a la Galia y allí se convierte eh, al catolicismo, con lo cual, eh, bueno, eh, luego tendrá problemas. una eh, hija de Brunequilda y de sigiberto de austria, de austrasia, perdón, será ingunda, la princesa que se casa con hermenegildo, el hijo de leovigildo, y que, como saben, es también ejecutado después de la, eh, intento de usurpación de su, al poder de su padre. Aunque eh, Siderio, aunque si se dice que en la vida que él escribe esta obra por imitación de los presentes para la edificación de los hombres futuros y para que eh, la vida muestre los, los grandes acontecimientos ¿no? de, de, que han sucedido de Desiderio. De, de, de Sin embargo es muy posible, como ya analizó magistralmente el profesor Jacques Fontaine, que sean factores de tipo político los que han movido a Sisebuto a escribir esta obra. Político, como he dicho antes, de acercamiento al nuevo rey franco, pero además, creo yo, de un cierto mmm, mensaje, mensaje de providencialismo y de castigo divino. Es decir, el último acto de la vida de Desiderio, una vez que en el cuarto acto de la obra se, se narra su muerte por lapidación, el último acto de la obra o la última parte de la obra no es el enterramiento y el culto a Desiderio como suele ser en las vidas agiográficas, sino, sino el eh, final terrorífico que tuvieron Teodorico II y Brunequilda, sobre todo esta destrozada por unos caballos que tiraron de ella. Eh, ¿Por qué si se hace esto? Probablemente para decir: cuidado, hay que ser un rey justo, cuidado con ser eh, amoral, con ser injusto, etcétera, porque existe el castigo divino. Y ese creo que es un mensaje que se quiere tra tra transmitir en la obra, a de que se vierten en ella muchos conceptos sobre el valor de la monarquía, que son conceptos teóricos donde se ve el influjo de Isidoro de Sevilla. Es una obra, digamos que tiene quizá un valor más político que histórico pero me parece que es muy importante como fuente histórica en el sentido de que nos muestra una faceta de la historia del reinado de Sisebut. Desde el punto de vista estrictamente histórico, Didier de Bien es, existió, existió, es decir, se está narrando un hecho cierto. Eh, la parte de milagros etcétera bueno forma parte de lo que es la literatura geográfica pero hay pocos datos concretos eh, que nos sitúen históricamente al personaje es poco preciso pero porque no importa porque una de las razones de la literatura geográfica es que lo que importa es el tiempo y el espacio interno concreto lo que yo he llamado en algún momento el tiempo de la santidad igual que el espacio de la santidad y eso es lo que importa en las obras geográficas de manera que los hechos históricos constatables pasan a un plano secundario en todas las obras geográficas pero nosotros debemos saber ver cuál es el valor de estas datos históricos y qué hay de verdad en las obras agiográficas. Entonces, en esta de desiderio, me parece que lo que hay sobre todo es una exposición de una ideología política del rey Sisebuto y, sobre todo, esa, digamos, relación de relación que se intenta establecer con el gobierno franco. Próxima, por favor. Bien. Quizá la obra más importante desde el punto de vista de valor histórico sea Las vidas de los padres de Mérida. Las vidas de los padres de Mérida está escrita, es una obra anónima escrita en el siglo VII para conmemorar digamos la grandeza de la ciudad de Mérida del siglo VI y sus principales obispos, Paulo, Fidel y Masona que son los obispos que han hecho grande la ciudad de Mérida en la época leovigildiana y luego en época de Recaredo. Nos remonta, por tanto, a una Mérida, eh, digamos, muy importante, que ahora en el siglo VII está perdiendo importancia con respecto a Toledo. Y quizá esa sea un poco la razón de reivindicar la Mérida del siglo VI. Bueno, si uno lee la, las vidas de los padres de Mérida, se da cuenta de que hay al menos dos partes, yo creo que hay dos redacciones, dos, si no dos autores, por lo menos dos épocas o dos tiempos distintos, donde la parte primera, y el final eh, se sitúan en una época cronológica coetánea al escritor y mm, de personajes más secundarios con respecto a los personajes principales que son estos obispos y que además eh, los suceden después Inocencio y Renovato. Yo en alguna ocasión he defendido que a mí me parece que el autor de las Vidas de los Padres de Mérida conoce o vive en la época de Renovato, eh, del, del obispo Renovato. Lo cierto es que eh, Paulo, Fidel y Masonas se nos presentan en las, en las eh, vidas de los padres de Mérida como eh, eh, auténticos, eh, digamos, eh, rectores de la sociedad, everjetas munificentes y se nos narran una serie de historias muy importantes por ejemplo paulo es un médico de origen griego que practica un aborto a una, a una mujer que a, cuyo feto había muerto en su vientre eh, aunque él se resiste porque digamos por tocar la sangre a, a, finalmente accede y salva la vida de la mujer esto hace que, según la, los parámetros de la geografía, el matrimonio done todos sus bienes a su muerte a, eh, a Paulo. Con lo cual, la ciudad de Mérida, la iglesia, perdón, de Mérida, se enriquece extraordinariamente. Cuando Paulo Fidel llega, que es un joven que llega a Mérida, procedente de, de una embarcación griega, Paulo lo reconoce como su sobrino y al final quiere que herede, digamos, la primacía al episcopado de eh, Mérida, con gran oposición por parte del clero. ¿Esto qué significa? Pues significa, y nos está dando noticias, de una serie de acontecimientos que tienen un gran valor histórico y que probablemente son reales. Que son reales y que pudieron suponer, pues, ciertas luchas entre los, la clase episcopal por quien sucedía a Paulo en la silla. Pero sobre todo es el episodio de Masona, un episodio donde, aunque haya ciertas tergiversaciones, se nos relata en los complots que hay contra, eh, contra eh, masona por parte de el, de los suna y la lucha que el, el, digamos de masona eh, con el, la persecución que sufre masona eh, por parte de leovigildo y esto nos sitúa en un periodo en un hecho absolutamente conocido y es que leovigildo trató de unificar la península desde el punto de vista territorial desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Y de hecho estableció un concilio para ver si los católicos se volvían al realismo. Él fracasa en esto, ¿no? Y luego será su hijo, Recaredo, el que consiga la unidad en el catolicismo. Pero es sabido que... Leovigildo trata de atraer a la clase episcopal católica a su, digamos, a su entorno. Y al no conseguirlo, comienza una labor de persecuciones a ciertas figuras de la Iglesia, entre ellas Masona o entre ellas Juan de Viclaro. Luego está relatando las vidas de los padres de Mérida, un hecho histórico que eh, aconteció. Y lo mismo cuando habla de la, eh, incluyendo a él, a Viterico, por ejemplo, que luego será rey, que luego será rey. Es decir, aunque haya ciertos adornos, personajes como el Dux Claudio, como Viterico, como la, la, el, digamos, la lucha entre Masona y el obispo Suna, son reales y probablemente Mason, la pelea que hay en las vidas entre Masona y Suna esté reflejando ese debate teológico moral que se debió dar en época de Leo Vigil. Por otra parte, por otra parte, hay otros personajes en la eh, bueno, siguiente por favor. Eh, Aquí hay dos imágenes que son interesantes porque eh, en las vidas, y esto es muy típico y muy tópico de las vidas, dice: statim in exordio episcopatus sui monasteria multa fundavit praedis magnis lo Es decir, al punto, al comienzo de su episcopado, fundó muchos monasterios y enriqueció, los enriqueció con grandes predios. También se habla en la vida de que construyó un xenodoquio. Esta imagen que tienen aquí eh, abajo parece, algunos arqueólogos consideran que son los restos de, eh, del, um, del xenodoquio de Masona. Y la otra imagen, la de arriba, es la de los restos de la Basílica de Santa Eulalia, que... Las vidas de los padres de Mérida nos dicen que Fidel reconstruye porque se había hundido. Y probablemente este es un hecho cierto, bien conocido en aquella época. Pero, próxima, por favor. En. Hay otros personajes en, en, en las vidas de los padres de Mérida, de los que en principio no tenemos por qué dudar de su existencia, aunque no tenemos ningún dato que los revele. Sería el joven Augustos, el abad Nanto, el, un monje borracho y el eleuterio diácono. Claro, ¿qué ocurre? El eleuterio diácono es que lo que relatan las vidas. De Mérida es que Masona cae enfermo y entonces pone al frente de la iglesia a un sustituto que es el archidiácono Eleuterio. Pero Eleuterio se, digamos, se le sube el cargo a la cabeza y ejerce el poder tiránicamente. Es un déspota, maltrata a las viudas, no da limosna a los pobres, etc. Tanto que llegan las quejas a Masona. Y Masona, enfermo, se va a rezar a la basílica de Santa Eulalia, se postra delante de la basílica y le pide y le encomienda. Entonces él se restablece y se cura. Y habla con el Euterio y le dice, tú me precederás. Y el Euterio piensa que le va a seguir, que va a ir delante y que le va a seguir ¿no? en, la, en, en la gloria, digamos. Y lo que ocurre es que a lo que es masona se refiere es a que me precederás en la muerte. Es decir, vas a morir antes que yo. Y efectivamente, el euterio, según las vidas, cae absolutamente fulminado y se muere. Bien, ¿qué ocurre? En las excavaciones de... Eh, la basílica de Santa Eulalia. En el suelo salió esta lauda sepulcral, una lauda sepulcral que tiene tres, tres epitafios. Eh, próxima, por favor. Los dos primeros es de un Gregorius vir illustris, famulus dei, etcétera, y una perpetua fábula dei vixit eh, eh, equim, eh, in, bixitano, equim, impact, etc. Es decir, son dos personajes, un vir ilustris y una mujer perpetua, uno debajo del otro. El tercero, el tercero, siguiente, por favor. El tercero es nada menos y nada más que el epitafio de un archidiácono eleuterio. Eleuterius Archidiaconus, Ecclesia Emeritensis Famulus, Dei Visit Annos, Triginta tres Requievit Impaque, Die quarto Calenda, januarias Era Sesquenti, eh, eh, Quadraginta, Trisis. Claro, a esto hay, que hay que esto hay que restarle 38 años. Es decir, con lo cual nos vamos a, eh, digamos, los primeros años del siglo VII. Y cuadra perfectamente con la fecha que sabemos de la muerte de Masona, que es en torno al 605-606. Bueno, el lugar privilegiado en la eh, ermita, en la, en la basílica de Santa Eulalia de esta lauda sepulcral, hace pensar con grandes posibilidades de que este Eleuterio sea efectivamente el archidiácono que se cita en las vidas y por tanto sea un personaje histórico. Con eso, con eso nos, nos permite, así todo, por ejemplo, pensar que el abad Nanto, que es un abad que se dice que huye de, de, de África y que llega a España y que, y que su, cuya fama de santo llega al propio Leovigildo. Leovigildo le regala un predio de la, digamos de la del mundo del un predio real, ¿no? Un terreno para que él funde allí un monasterio y para que él viva. Lo que dicen las uh, las uh, vidas de los padres de Mérida es que los eh, siervos, los habitantes de ese predio real consideran que tienen un, un dueño muy pobre y muy, muy andrajoso y por tanto, pues no, no le matan, sencillamente matan a Abad. Claro, ¿qué valor histórico tiene esto? No lo sabemos, pero probablemente está reflejando la huida de ciertos abades, de ciertos que sabemos que también lo narra. También lo narra Juan de Viclaro y lo narra eh, la, las vidas, el, los varones ilustres de defonso de Toledo, etc. Sabemos que tuvieron que huir y que llegaron a, a, a España, del norte de, de, de África. Y desde luego nos está hablando también de un eh, digamos de, de los repartos del de comportamiento de Leo Vigildo y de la existencia de eh, territorios. Digamos, dominados o que pueden ser dominados por la iglesia con sus siervos, etcétera. Es decir, la, digamos, el patrimonio monástico que puede existir. El valor, siguiente, por favor. El valor histórico de la obra es, a mi modo de ver, impresionante. Es, tiene, es un claro reflejo de los conflictos internos de la jerarquía eclesiástica. Hechos como la restauración de la Basílica de Santa Eulalia se pueden tener por ciertos. El reflejo entre arrianos y católicos en la época de Leovigildo creo que es fundamental. Les reproduzco ahí un texto sacado de mi propio libro de la literatura geográfica como conclusión a estas vidas. ¿no? es que eh, resulta ser una fuente de primer orden, válida desde el punto de vista histórico, aunque sea por encima de todo una obra agiográfica que puede ser utilizada como fuente histórica. Y esto es lo que me interesa destacar. Es decir, debemos saber ser capaces de extraer aquello que de historicidad... Pueden reflejarnos las, las obras hagiográficas, pero sin olvidarnos nunca de que estamos ante una obra literaria, cuya pretensión no es ser una historia, sino, uh, sino reflejar eh, hechos mm, verosímiles, sinceros, con respecto a las vidas de los santos. Eh, siguiente, por favor. Voy a ir más deprisa porque si no, no me dará tiempo. Bueno, La vida de San Millán es otra de las obras y creo que... Aquí, Braulio de Zaragoza lo que está poniendo de reflejo es un poco el conflicto de la jerarquía eclesiástica por el control del patrimonio eclesiástico, así como las relaciones con las aristocracias locales. Y esto nos lo da a, a, como consecuencia de eh, la relación... Que, eh, que San Millán tiene eh, con los, con los um, digamos, nobles de su entorno de Verguillo y las discusiones que tiene y la, las existencias posibles de alguna iglesia propia, aunque yo en este caso no estoy muy de acuerdo con que se pueda deducir la existencia de una iglesia propia de Honorio, que es el noble, eh, sino más bien de las iglesias que puede haber en Verguillo. Aquí hay algunos conflictos que rezuman en la vida de San Millán, aunque, eh, digamos, la, la intención de Braulio probablemente, siguiente por favor, sería eh, construir, ¿no? Es decir, en, enaltecer la figura de San Millán como esa figura protectora del entorno, del entorno de lo que hoy es San Millán de la Cogolla, del entorno en el que su hermano eh, era, eh, digamos, el, el, el abad de la fundación monástica de Suso. Entonces, probablemente, probablemente, eh, Braulio lo que trata con la vida y también con un himno que hace, etcétera, a San Millán, es de promocionar políticamente a su hermano y su entorno. Y para acabar, no voy a hablar de las... De las eh, no voy a hablar de, de las obras ageográficas o consideradas ageográficas de Valerio del Bierzo, que son de tipo autobiográfico y de un valor simbólico sobre todo. Tienen algunos rasgos históricos interesantes, pero yo creo que, digamos, desde el punto de vista que hoy estamos tratando, son menos o parece a mí que... Quizá tengan menos interés, ¿no? Eh, pero sí que quiero hablar como última obra de la Vita Fructuosi. Siguiente, por favor. La próxima. Sí, gracias. Bien. No, eh, ahí, gracias. Bueno, La Vita Fructuosi es interesantísima porque, como se nos narra la propia vida de, de autor anónimo, alguna vez se ha dicho que era de Valerio del Bierzo, pero esto está descartado. Es que es el hic ergo beatus es clarísima regali progenie exhortus, es decir, nacido de una, de la progenie real, ¿de acuerdo? Y de su padre, que era un dux de, de España, ¿no? Pero este joven aristócrata emparentado con la familia real y que va a cuidar los rebaños de su padre al monte, siente esa vocación religiosa y de aislamiento y de llevar una vida consagrada a Dios y una vida de eremita, una vida solitaria. Y de hecho, quiere construir y fundar monasterios. Pro edificatione monasteri apta loca pensabat. Y efectivamente... El llamado hoy Valle del Silencio o Valle de los Monjes o incluso Tebaida Berciana es una zona del Bierzo en la provincia de León, en España, que eh, está plagada de restos de monasterios. La primera fundación monástica de Fructuoso de Braga fue próxima, por favor en Compludo. Esta es una foto del actual pueblo de Compludo. La vita fructuosi nos narra la vida de Fructuoso. Fructuoso, como ustedes saben, aparte de ser el abad fundador de Compludo, es, fue obispo de Braga y de Dumio, los dos obispados. Sin embargo, la vida se centra fundamentalmente en su vida monástica. La vida de, de, de obispo importa menos, importa esta vida monástica. Es decir, aquello que podría haber sido de mayor valor histórico, como su papel como obispo, como la intervención de Fructuoso de Braga, por ejemplo, junto con Braulio de Zaragoza y otros obispos en, en la intervención o las peticiones que hacen a Chindasvinto para que no masacre a sus rivales o para que después eh, asocie a, a su hijo Recesvinto al trono porque él es un, un anciano eh. eso, eso todo eso interesa poco en la vida de fructuoso qué es lo que interesa ese papel de monje pero este papel de monje es también muy importante desde el punto de vista histórico por qué porque sabemos que hubo grandes fundaciones monásticas por parte de Fructuoso, porque Fructuoso hace varios viajes, entre ellos a la bética, y se dice en la vida, donde pudo conocer, quizá ya la conocía de antes, la regla de Isidoro de Sevilla. Y porque él construye y redacta una regla monástica para todos sus eh, monjes, que tiene una gran trascendencia, en toda la zona galaico-portuguesa, en toda la zona del norte de la Galaequia, de lo que es el ámbito de, Ast y de Astorga ¿eh? y de León, por tanto, el actual león. Y esa, esas, esas fundaciones tenemos la constatación arqueológica de que existieron. Y desde luego tuvo una gran influencia en la, eh, digamos, difusión de la obra eh, del, de la de la regla monástica que hasta el punto de que la regla de Benito que ya estaba extendida por toda Europa tarda más en entrar en España. Simplemente les pongo próxima, por favor, entre esos monasterios, estas fundaciones monásticas para que la vean, la de San Pedro de Montes en Montes de Valdueza. Este es un... Um, un monasterio fantástico, está en ruinas, que fue creciendo hasta, hasta el siglo XVIII, hasta que llegó la desamortización de Mendizábal, pero que se fundó en época de. Lo fundó Fructuoso. Luego se destruyó y en el siglo X otro obispo, Genadio de Astorga, la reconstruye a fundamentis y de hecho conservamos próxima por favor una inscripción en una entrada lateral de la de la iglesia de san pedro la inscripción de consagración del monasterio de la restauración completa del monasterio realizada por genadio de astorga en la que se menciona a fructuoso de braga y, a, y también a valerio del bierzo que estuvieron ambos que también estuvo en este monasterio cosa que también sabemos por el propio valerio del bierzo próxima por favor bien aquí la pueden tener un poco en detalle simplemente porque la vean un poco más y como digo es una inscripción del siglo x auténtica Conmemorativa de que Genadio de Astorgas restaura a fundamentis la eh, construcción, la iglesia y la construcción monástica que había fundado eh, Fructuoso. Por tanto, eh, el fructuoso obispo interesa menos en la obra geográfica, pero sí interesa el otro eh, obispo, el otro fructuoso, es decir, el fructuoso monje que eh, tuvo una enorme trascendencia en la vida, no solamente religiosa o monástica, sino en la vida social, porque hay que recordar, aunque aquí sea simplemente de pasada y sin entrar en el tema, cómo... Como en eh, toda la zona de la Galaequia surge el problema de los monasterios dúplices, de las familias que ingresan en los monasterios, etcétera, cosa que luego recogerá bastante bien la llamada regula comunis anónima y no de fructuoso como alguna vez se ha, se ha atribuido. Bien, por concluir, como ven las obras eh, geográficas son obras literarias cargadas de tópicos con una intencionalidad de eh, santificar o de digamos hacer pervivir el culto a los santos de magnificar su obra su vida sus milagros pero a través de esas obras agiográficas podemos encontrar, rasgos de textos o de, de, de situaciones y de datos históricos que nos pueden ser útiles para reconstruir el pasado. Siempre que no caigamos en, la, en el error de tratar de entender como verdadero aquello que solamente quiere ser sincero. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muito obrigado, professor Isabel, pela excelente conferência. E a gente agora abre para as questões. Vamos, vamos esperar as questões da audiência. Deixa eu ver. Pessoal, estão. As pessoas estão um pouco tímidas, eu vou começar, professora, eu vou fazer uma. É, quando a gente compara as geografias da Espanha visigoda com as de outras regiões do mesmo período, quais seriam as especificidades das geografias visigodas na sua avaliação? bueno eu acho que um pouco, eh, primeiro que, que, salvo a de, de Sisebuto, que é sobre desiderio de Viena, se trata de personajes históricos hispanos, frente a las que, eh, las que construye Venacio Fortunato, Gregorio de Tours, que lógicamente son eh, santos de la Galia, fundamentalmente. Por ejemplo, quiero recordar, aparte de San Martín de Tours, eh, las vidas, obras y milagros de San Martín de Tours, no ya la de Sulpicio Severo, sino luego las de Gregorio de Tours, etcétera. Quiero recordar, por ejemplo, la vida de Radegunda, una de las princesas um, eh, francas también, o merovingias, ¿de acuerdo? Es decir, la primera cuestión es que en, en cierta medida son locales, son locales, ¿no? Es decir, en, cada, en la Galia se habla de santos y galos, en Italia de santos y galos. Italianos y en España, pues de santos hispanos. Es decir, eso es lógico, ¿no? Ahora, eh, yo creo que las vidas de la eh, tardoantiguas, en general, en general, tienen un alto valor histórico. Por ejemplo, eh, he hablado de, de que la vida de Desiderio de Bien, eh, de Sisebuto, tiene pocos rasgos, pocos datos históricos realmente suministran más datos históricos, por ejemplo, la vita columbani de Jonás de Bobbio ¿eh? sobre un santo que es coetáneo de, de, de Didier de Bien y que además no acaba exactamente igual, pero tiene que irse del exilio porque eh, tanto Teodorico II como Brunequilda también le atacan y también le persiguen. Y nos da algunos datos más. Incluso se cita al propio Desiderio eh, en, en la obra de, de la vida Columbani. Yo creo que en general tienen alto valor histórico. Es lo que caracteriza a estas vidas tardoantiguas frente a luego otras vidas, medievales, eh, otras vidas medievales. Dentro de estas, lo que ocurre es que, por ejemplo, las vidas de los padres de Mérida, yo les veo, las veo muy especiales porque hay digamos cuando se narran hechos que son irreductibles inentendibles salvo como milagros ¿eh? es decir si es un milagro es un milagro y uno puede tener fe religiosa pero un milagro históricamente no lo vamos a, a demostrar entonces ahí siempre en las vidas de Mérida el milagro siempre es por la noche durante la en vigilia, es decir, es una cosa curiosa, ¿no? pero siempre pasa. Y yo creo que tienen un alto valor histórico eh, y sobre todo reflejan, y eso es lo que las hace especiales, intereses no solamente religiosos, sino sociales, incluso políticos, de la Hispania visigoda. Perfecto. Vamos a la próxima. La pregunta de Juliana por Professora, gostaria de saber um pouco mais sobre as relações de poder do Braulio de Saragossa e do seu entorno, principalmente no tocante ao uso da personagem do diabo em sua agiografia. Sim. Sí. Bueno, eh, vamos a ver. Oh, Ele... Perdão, tem, tem mais uma continuação, professora, desculpe. Seria Sim. possível fazer alguma conexão entre esta personagem de destaque na vida e as autoridades locais dentro desse conflito? É. Eh... sí claro claro sí sí es que la vida de san millán he ido muy rápido porque no me daba no quería salirme del tiempo y en efecto en la vida de san millán precisamente lo que solem lo que lo que tradicionalmente entendemos es que ahí nos está relatando nos está relatando un problema de la relación entre san millán el entorno eh, el entorno eclesiástico y el entorno nobiliario. Re, quiero recordar que frente a otras vidas como la de Desiderio o la de los padres de Mérida, eh, San Millán nunca llega a, llega a ser presbítero, pero es un monje, es un monje que solo al final de, de su vida, digamos que solo al final de su vida es obligado a, a ingresar, digamos, en la jerarquía eclesiástica por parte de, eh, del, eh, lo diré, por parte del, del eh, ah, cómo se llamaba él, a ver si soy capaz de recordar, de recordar el nombre del Ah, ¿Cómo lo diré? ¿Cómo se llama? El, el que le obliga a, a, a ser. Eh, un momento, perdón, a ver si el, yo creo que lo tengo puesto en la en la en la imagen, ¿no? Ahora, se me ha ido el nombre de la cabeza. El, el, pre, el que le obliga a ser el presbítero. Eh, a ver, un momentito, por favor. Que sin se se se, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, le obliga el... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo ahora del, del el que le, le obliga a ser presbítero a última hora. Que quizá lo que está transmitiendo ahí es un poco que el obispo trata de someterlo a la jerarquía eclesiástica. Es decir... En, hay una cosa que sí que transmiten las vidas de los padres de Mérida, la vida de San Millán y en general las obras geográficas y que además podemos ver, por ejemplo, a través de los concilios y en, otros, en otras obras eh, históricas y de otros géneros literarios, el problema que hay a veces entre los, el monacato, es decir, los, los monjes, los monasterios, y la Iglesia, la jerarquía eclesiástica. Hay siempre ciertos conflictos. Entonces, probablemente el hecho de que el obispo obligase a San Millán a ser presbítero al final de su vida está indicando quizá esa necesidad de someterlo un poco a la jerarquía eclesiástica, porque San Millán vivía un poco por libre, es decir, eh, era un, un eremita y la fama de sus milagros o de su santidad hace que se le, le digamos, se le, le rodee muchísima gente y eso probablemente desequilibraba un poco a las jerarquías eclesiásticas. Y por otro lado, sí que es verdad que también eh, hay la, la cuestión de eh, honorio que es el, el noble en el que además se dice que, que va a, digamos que quiere construir o que llega eh, digamos eh, eh, que le protege y que eh, eh, digamos hace incluso le, le regala un cargamento de víveres para las iglesias etcétera cuando eh, cuando san millán va a parpalines de hecho eh, a veces bueno parpalines no sabemos muy bien dónde está de hecho santiago castellanos eh, ha escrito que probablemente honorio tenga una una iglesia propia allí en Parpalines a tenor de algo que se dice en la obra. Pero a mí me parece que el texto quizá no quizá no, no se pueda dar tal lectura de que se, se trate de o sea, se trate una iglesia propia. Porque además habla de varios presbíteros. Yo creo que está hablando de varias iglesias que hay allí en Parpalines. Y desde luego él, eh, digamos, eh, se relaciona con él a, como consecuencia de un exorcismo. Es decir, hay un reflejo en la vida de San Millán de diferentes, de diferentes relaciones entre, eh, por un lado, el monacato y la, la iglesia, y por otro lado, con los nobles. Quizá, quizá, y de hecho, yo creo que a lo mejor la Braulio, que al principio no no quiere escribir la vida, es porque la, el, el personaje de San Millán debía de levantar ciertas suspicacias en el entorno y no ser bien quisto por todo el mundo. Entonces yo creo que la vida sí que está reflejando un poco esas inquietudes o esas situaciones difíciles, califiquémoslas así, en, de Millán en tanto en el, con el, digamos, con la aristocracia, como con la iglesia de la zona. Y eso, quizá, quizá, eh, bueno, tenga algo que ver con, eh, con el cierto, eh, no sé, pocas ganas, por decirlo de alguna manera, de Braulio de escribir la, de escribir la, la vida, ¿no? Por lo demás, en cuanto a lo del demonio, pues hombre, yo creo que como todas las actuaciones, generalmente esto es lo que sí que pertenece propiamente al ámbito estrictamente de la literatura geográfica. Es decir, las intervenciones del demonio, etcétera, a mí me parece que ya son más irreductibles a, 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 a interpretar, como interpretaciones históricas. ¿no? Yo creo que, aunque sea Hombre, a veces se, eh, se habla de que practican un exorcismo, un noble, etcétera. Bueno, pues puede haber ahí algún tipo de, de, digamos, de dato histórico, pero ya es más difícil calibrarlo y juzgarlo, desde mi punto de vista. Perfecto, profesora. No sé si he contestado a las a las preguntas. ¿Ha habido una certeza. cosa que no me he dado tiempo a leer? A ver. Sí, o, o Caio agradece. E sim. gostaria de estudar a geografia de Santo Agostinho sim. e... Há alguma vida Agostini, mas pero... poderia buscar alguma bibliografia e mandá-la. E eh? mandá-la, okay. sim, sí, sí. sí. okay. com todo o gosto. Obrigado. Vanessa pergunta, professora, poderia falar um pouco sobre as paixões mártires do período, sobretudo a de Eulália de Mérida, e suas possibilidades vale. para análise histórica? De acordo. Muy bien. Bien, no he hablado de las pasiones fundamentalmente porque eh, al ser eh, las, digamos, centrarme en las eh, Hispania visigoda, pues salvo la pasión de Didier de, de Bien, esas pasiones ya no, no se dan, ¿no? Ahora bien, es verdad que el llamado pasionario hispánico probablemente eh, se empieza a compilar en el siglo VII y bueno, ahora, ahora hablo de esto y después luego se prolonga y se va a, aumentando. De hecho, la principal y más importante obra, a mi modo de ver, de Valerio del Bierzo, más que sus obras a, biográficas, es, es precisamente... El, el, la compilación agiográfica que hace Valerio. Es decir, Valerio es consciente de que las obras, las vidas y las pasiones de los mártires son una, una literatura edificante y hace un auténtico compendio. De hecho, hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional, el mil si no recuerdo mal ahora, eh, que es, eh, 494, ahora no recuerdo bien el número, que es digamos, una copia o un, se supone que es una copia de la compilación de Valerio del Bierzo. De manera que esas vidas, aunque ya no se producen, eh, digamos, martirios en esas épocas, sin embargo, siguen teniendo muchísimo interés y se van hasta el punto de que se compilan las vidas y las pasiones de los mártires bueno pues tienen como puse al principio de mi exposición diferentes niveles no diferentes niveles de credibilidad o no credibilidad en función de lo que van contando una biografía o una vida sobre San Eulalia de Mérida, Eulalia de Mérida yo creo que hoy en día nadie duda de la historicidad del personaje nadie duda de esa historia. Es verdad que probablemente hubo una serie de, de, digamos, de persecuciones religiosas que no son tantas como se dice, ¿no? De, an, justamente, en el, justamente antes del decreto de Galiano, es decir, las últimas eh, persecuciones en época de Diocleciano. Se cebaron un poco en España, ¿no? Eh, no en todos los sitios, pero sí que hubo algunas, efectivamente, algunos martirios. De hecho, eh, el himno a los mártires de Prudencio, yo creo que, aunque es, digamos, estructuralmente es un himno, eh, y son himnos y es poesía, podríamos clarificarla quizá de una gran obra geográfica. ¿Qué es lo que ocurre? Que los, los mártires que están en el himno a los mártires, Eulalia, Leoca, los, los mártires de Zaragoza, eh, Eulo, este, Fructuoso de Tarragona, eh, eh, San Lorenzo, San, o sea, muchísimos, ¿no? Eh, son personajes históricos. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es el detalle de lo que se narra de sus relatos o de sus pasiones. Es decir, que... Que Eulalia fue martirizada, torturada, eh, realizado un juicio sumarísimo, es más que probable. No sabemos si realmente tenía 13 años o tenía 17. La, la tradición es que era una niña de 13 o 12, 13 años, ¿de acuerdo? Ahora ya, bien, el tipo de tortura el que nos hablan, de si le cortaron los pechos, si la si vieron desnuda. Eh, bueno, esto ya son detalles muchas veces macabros que no sabemos si son ciertos o no. Es verdad que generalmente a la mayoría de los eh, ajusticiados, de los, de los ejecutados, se los tiraba al río eh, o se los... De, en fin, morían por decapitación, depende ¿no? de formas de muerte en el mundo romano. Bueno, pues ahí es donde no podemos entrar, quiero decir, yo a veces bromeo con que eh, hay una historia en la vida de, de, de Eulalia que es muy, muy curiosa, muy en fin, muy, muy bonita y hasta un poco tierna, que es cuando la exhiben desnuda por, eh, por las calles de Mérida, hay una especie de halo de sombra que la cubre para que nadie pueda ver, ver su cuerpo desnudo, ¿no? Y hoy en día, eh, todavía en Mérida, se habla de las sombras de Santa Eulalia. ¿Por qué? Pues porque como la festividad es en invierno, es en, no recuerdo ahora la, la fecha, pero es en diciembre, el río, el río eh, muchas veces eh, genera cierta bruma, cierta bruma, ¿no? Al amanecer. Y a eso lo llaman las sombras de Santa Eulalia, ¿de acuerdo? Es decir, la tradición ha querido que efectivamente eso que forma parte de la literatura eh, no contrastable o no histórica se convierta en una tradición. Es verdad también que, que, que donde se decía y donde la tradición popular de Eulalia de Mérida eh, decía la gente que estaba la basílica de Santa Eulalia, que es debajo de la actual Basílica de Santa Eulalia, efectivamente se perdió el rastro con los siglos hasta que el siglo pasado se excavó y se encontró la Basílica de Santa Eulalia. Muy probablemente una basílica de este tipo no surge de un personaje ficticio. Es decir, seguramente cuando Eulalia fue ejecutada en Mérida, se formó un... Uh, Túmulo, eh, un martirium que se llama, ¿no? donde probablemente cuando recuperasen su cuerpo del río o donde, donde fuese, los cristianos la enterraron a las afueras de la ciudad. Y esto generó un culto y un trayecto y un ir y venir al, a esa tumba que dio lugar después. A la construcción de una pequeña iglesia y a la basílica que conocemos hoy con posterioridad. Y así es como han surgido muchos cultos y muchas eh, devociones de los santos, a partir precisamente de personajes que efectivamente sí que han sufrido un martirio y son históricos. Otra cosa es que ya nos creamos las historias, ¿no? Yo quiero decir, por ejemplo, cuando en el Peristéfano de, de Prudencio, que desde mi punto de vista es casi un viaje a los horrores. O sea, es... Mm, ríete tú de las películas que hay ahora, mm, estas macabras de los woki, ¿Cómo se llaman los muertos vivientes estos? O sea, eh, ríete tú. Es decir, es lo más macabro que existe, de dudosísimo gusto. Por muy... Barroquismo, digamos, permítame, permítaseme el, el anacronismo, ¿no? Por muchísimo barroco que sea el gusto de, de la poesía del siglo IV. ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando nos dicen que a, a un santo que le cortan la lengua y sigue hablando, hombre, pues no. Y sí, si que, le, que le hacen agujeros por todo el cuerpo y, el, y sigue sin quejarse, oh, pues. Pues tampoco. Es decir, eso ya forma parte de la leyenda del, del, del amplificar la vida, el, el, el valor del santo, del mártir, para que la gente diga qué grandes hombres, qué milagros hace Dios, que los están torturando y no les pasa nada. Que... Bueno, eso es lo que es ya, digamos, histórico. Y no podemos entrar a juzgar. Pero eh, muchas de esas vidas de mártires, muchas de esas pasiones de mártires, tienen claros eh, personajes históricos. Por supuesto, si me voy al la, a la Acta Cipriani o a la Vita Cipriani, estas tienen, están muy cercanas a la verdadera historia a la verdadera historia, a las actas de los mártires estilitanos, es decir, las primeras obras escritas en griego. Es que además, es que además se nota. Quiero decir, cuanto más cercano la obra, cuanto más cercana es al momento del martirio o de la historia que se cuenta, los personajes son más reales, menos fantasiosos, digamos. Cuanto más nos alejamos... La fantasía ya eh, se eleva cada vez más, ¿no? Entonces, eh, si uno analiza la vida Cipriani o las actas de los mártires silitanos, veremos que allí los mártires son gente de carne y hueso, gente que sufre, gente que tiene miedo, ¿de acuerdo? No son los mártires que nos relata prudencio. Donde ya ha habido toda una transformación ¿no? y un, un crecer, esa literariedad sobre los milagros y, y este tipo de cosas. Pero eso no significa que no sean personajes históricos y que en las líneas básicas se pueda entender que aquello que se está contando es cierto. Es decir, a mí no me cabe ninguna duda de la existencia de Eulalia de de, de Mérida y de su ejecución. Por, por ser cristiana. De acuerdo, otra cosa es todo lo que rodea a, a, a la bueno. historia en sí. Tenemos bueno. tiempo para una última pregunta, sí. profesora, que es de Juliana. Sí, y fundamental. Sí, sí, sí. Martín de Tours uh -huh. es eh, precisamente la guía eh, en la que se basan... Prácticamente todas las vidas, es el modelo de, de vida geográfica, porque además es el santo más importante de, de Europa, yo creo que hasta, hasta el camino de Santiago, es decir, hasta que es sustituido por, por la peregrinación al camino de Santiago y por Santiago, eh, el apóstol Santiago, digamos, por el culto a, a Santiago, Martín de Tours es el santo más importante. Y además digamos es la misma eh, la misma mm, estructura es decir son los mm, monjes monjes que solo por mandato real o por obligación porque se lo pide la gente eh, ocupan el cargo de obispos pero ellos siempre quieren ser monjes siempre quieren vivir una vida retirada y es curioso porque es que esto Uh, es un tópico literario, pero también es cierto en la vida real. También es cierto en la mayoría de ellos. Es cierto. Es decir, yo creo que a Fructuoso de Braga le pasó esto. Por ejemplo, ¿de acuerdo? No a Isidoro, que no fue monje, probablemente no a Braulio, pero sí a Fructuoso. Sí, a Fructuoso. De hecho, Braulio de Zaragoza y Isidoro de Sevilla no tienen una vida casi coetánea. Hay que esperar la vida de Isidoro. Isidori es mucho, es muy posterior, porque no se ve, digamos, la santidad. O sea, Isidoro es el, 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 el obispo culto, el intelectual, el, si queréis, el, el ideólogo del régimen de la monarquía visigoda. Pero no es el santo, de acuerdo. Es santo, pero de hecho si uno lee en la Vita fructuosi el contraste que hay, cómo se, de, cómo se define a Isidoro y cómo se define a Fructuoso, es curiosísimo, es curiosísimo cómo se definen ambos personajes, como grandes glorias de España, pero en una actitud completamente distinta. Uno es el hombre intelectual, el culto, el que enseña, el otro es el santo, el que marca la forma ideal de vida. ¿no? Entonces, como digo, Martín de Tours es ese modelo es ese modelo y la, tanto la vida de Sulpicio Severo como la de Gregorio de Tours y las diferentes vidas que luego hay eh, sirven de modelo tan es así que aunque antes como he dicho la, la de Braulio es la que he tratado más eh, ligeramente pero en las diapositivas que les he puesto sí que había eh, una frase que dice Braulio de Zaragoza eh, Comparándole a, a San Millán con tu, tu, otro Martín que repartiste la capa, porque una de las anécdotas que se cuenta de San Millán es que se quita su abrigo o su, algo que le cubre para dárselo a un pobre. Y eso es muy famoso porque es la capa de Martín de Tours que se la dividió para compartirla con un pobre eh, y de, incluso formalmente desde el punto de vista literario hay eh, claros influjos entre unas obras y otras porque como digo fueron bastante importantes sobre todo la de Sulpicio Severo es la que más creo yo influye en, en las propias vidas y es que la estructura es la misma y además antes cuando he hablado de los tipología digamos de los viri sancti yo he hablado también de lo que llama bueno los holy men no que es lo que decía peter brown pero también la du duplex vía que es lo que define eh, claudio leonardi y a mí me interesa esto mucho porque tanto martín de tours como fructuoso como masona como fidel todas, todos estos obispos resulta que son hombres de vida ascética, de vida eh, que no quieren más que estar con sus monjes o llevar una vida eremita, de, 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 de privación, etc. Y que por obligación son obispos. Son hombres, por otro lado, digamos, absolutamente dados a, la, a, a los pobres, a los humildes, benefactores de, de las ciudades, pero cuidado, enérgicos. Eh, con los pecadores o con quien, quienes perjudican, pero enérgicos de, un, de una energía que hace temblar. Es decir, que eh, dan, dan casi miedo. Por ejemplo, lo que he contado del Euterio, ¿no? Es decir, cuando Masona le dice tú me precederás, le está diciendo te vas a morir. Y de hecho, en las vidas, la madre del Euterio va a decirle a pedirle a Masona por su hijo. Le dice. Lo que está hecho, hecho está. Es decir, no lo salva ni la caridad y se muere y se muere el euterio. ¿Eh? Pero bueno, contestando a la pregunta que me habían hecho, efectivamente, la vida de Martín de Tours marca un poco el tenor y, eh, digamos, los principales elementos que tienen las vidas uh, de santos tardoantiguas. Sí. Professora, antes de nós terminarmos a conferência, a gente queria apresentar alguns comentários de agradecimento. Então, a Vanessa que agradece, indica que a sua pesquisa foi fundamental para a própria pesquisa dela de mestrado a respeito de Olale de Mérida. A professora Carolina Fortes Muito também obrigada. agradece pela Muito conferência. Obrigada. Juliana também, Juliana Prata. Obrigada. Juliana Esportes. Outra que também fez pergunta, agradece. E a professora Leila, agradece a participação em uma atividade do PEN UFRJ. Enfim, estamos encantados com a apresentação. E, em nome não só da audiência, mas de quem, enfim, quem participou na montagem, na coordenação do PEN, é, a gente agradece a você pela sua excelente fala. Ela se soma a outras tantas importantes reflexões que têm sido trazidas para o público brasileiro que se interessa pelos estudos medievais. Eu te agradeço pela solicitude enfim, em participar desse evento. E lembro, para quem nos assiste, que acompanhe o conteúdo da TV PEN UFRJ no YouTube, ative as notificações seguindo o canal, siga não só o PEN UFRJ, mas também o PEN RG nas redes sociais e nas nossas homepages. E até a próxima. Enfim, desejando a todos uma boa tarde. muchísimas gracias, obrigada, obrigado. un placer, ha sido un placer y un, sí. un honor para mí, un honor para mí y espero que pues uh, les haya interesado, ¿no? que, que... Claro. con certeza, muchas gracias